Qué bien el programa. Yo me marcho. De esta tía. Volveré a eso de las 11. Adiós, mamá. Adiós, Brennan. Levantamos las caderas despacio y las volvemos. Dave, me voy a la conferencia. ¿Me das pasta para la pizza? Sí, hay $20 en el recibidor. Y nada de pay-per-view, chaval. ¿Y siquiera alitas de pollo? No pidas alitas. ¡Me quedaré con hambre, jolín! El implante de cóclea del RTI es el Nova Más en aparatos auditivos implantables porque discierne el sonido entrante mediante el procesador del habla. Pero el nuevo avance más apasionante es el procesador externo que encaja perfectamente sobre el oído, lo que elimina la necesidad de meter la cara entre esos pechos. Lo siento, me he perdido. No me había pasado nunca. Me llamo Robert. Juego al racquetball, colecciono monedas y adoro la cocina coreana. Yo soy Nancy Huff, sé preparar pollo tandoori, contribuyo a la Radio Nacional Pública y adoro las pelis de Rob Reiner. Y el Pilates cambió mi vida. Tengo un barco y cuando me jubile quiero dar la vuelta al mundo. ¡Oh! ¡Yo adoro el mar! Y conduzco un Mercedes y tengo un hijo de 40 años, Dale, que aún vive conmigo. ¿Qué has dicho? Dios, no debería haberlo dicho. Yo tengo un hijo de 39 años, Brennan, que aún vive en casa conmigo. Quisiera daros las gracias a todos por compartir con nosotros este día tan fantástico y maravilloso. Y también me gustaría brindar, porque Dale y yo te recibiremos en nuestro hogar con los brazos abiertos. ¡Oh! ¡Idos a follar ya! Oh, por favor. ¡Dale! En fin, como ya sabéis, mi hijo menor, Derek, no ha venido porque tenía una importante salida de pesca. Pero mi otro hijo, Brennan, iba a instalarse en un piso por su cuenta, pero como hace poco ha perdido su empleo en Mascotilandia, va a trasladarse a vivir con nosotros. ¡Fue una reducción de plantilla! ¡No me despidieron! ¡Pero tú no ves la diferencia! ¡Y yo no quería salmón! ¡Te lo dije 4 veces! ¡Esta boda es una mierda! Me parece que alguien está muy callado. No pienso llamarle papá. Brennan, tienes 39 años. Tampoco esperaba que le llamaras papá. Pues no pienso hacerlo. ¡Jamás! Ni aunque haya un incendio. Más vale que no me toque los huevos. Porque me cargo a ese hijo puta, ¿eh? Por Dios, Brennan. Papá, te lo suelto que si no reviento. Ya sé que estás oficialmente casado, pero eso no significa que deban vivir aquí. Dale, creo que los dos necesitamos un cambio. Papá, somos hombres. ¿Lo pillas? ¿Y eso qué supone? Pues varias cosas. Cagamos con la puerta abierta. Hablamos de churris. Nos vemos todos los partidos con ganchitos y con birras. Y todo eso se va a acabar. No va a existir, macho. Nosotros nunca hemos hecho ninguna de esas cosas. ¿Dónde estudió medicina? Estudió en Northwestern y en Johns Hopkins. ¿Te parece suficiente? Bueno, no. Pues Brennan, son dos facultades muy prestigiosas. Yo fumé María con Johnny Hopkins. Tú no conoces a nadie llamado Johnny Hopkins. Eran Johnny Hopkins y Sloan Kettering. Y se pasaban el día colgados como monos. Vamos a ver. Imagínate esta situación. Supón que Nancy me ve saliendo de la ducha y decide tirarme los tejos. Yo no estoy mal. Tengo una lujuriosa mata de vello púbico que va desde el pecho hasta los bucles de los huevos. Me mira de arriba abajo y va y me suelta. ¡Ay, va la osa! Como ya tengo al toro, pues ahora voy a por el ternero lechal. Y coge, me agarra el rabo... ¡Cállate una puta vez! Baja, Brennan. Aquí estoy bien. Ya habéis llegado. Hola. Qué guapa estás con la ropa de traslado. ¿Cómo ha ido? Ha sido fácil. Los de la mudanza lo han hecho todo. ¿Y Brennan? Sigue dentro del coche. Ha sido un viaje pesado. Robert,
¿Qué es tanto alboroto? Hola, Don. ¿Ha llegado tu mujer, Nancy? Aquí estoy, Don. ¿Puedo pasar esta tarde a palparte la cara? Claro. Gracias. Buena suerte. Adiós, Don. Vamos, Canela. No, quieto. Quieto, Canela. Canela. Hola, Dale. Hola, Nancy. ¿Puedes hacerme un bocata calamares? Claro. No. ¿No? Ya ha comido. Te pone a prueba para ver hasta dónde puede llegar. Entiendo. Tengo hambre. Mírate la mano. Pero a mí no me importa. En serio que no. No, no, tranquila. Soy Brennan. Y yo Dave. Pero tienes que llamarme Dragón. Puesto a mí al comítico. Me gusta. No, basta. ¿En qué has trabajado últimamente, Dale? Pues... llevo un equipo de béisbol. ¿Liga infantil? Liga virtual. Sácame una foto, te durará más. ¿Qué te parece si dejas de buscar bronca, Dale? Joder, que se piensa que soy su espejo. ¿Y tú, Brennan? ¿Qué te cuentas? Sé que antes trabajabas en Mascotilandia, ¿no? Así es, señor Dovac. Llámame Robert. Así es, Robert. 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 Verás, Brennan tiene mucho talento, de verdad. Tiene dotes para el canto. ¿Ah? Soy muy, muy bueno. ¿Cuándo? Me han llamado el ruiseñor de mi generación. Personas que me han oído. Así de bueno. El único problema es que Brennan es muy... puntilloso respecto a quien tiene de público. Así que yo soy su madre, por ejemplo, y solo le he oído cantar dos veces. Es curioso que lo digas, porque yo también canto. Coño, mira, se lo voy a hacer ahora. Si te quieres comer ahora mi trombón, lo tengo como un camión. Mi entrepierna suda mucho, pero es normal. Ponte a mamá. Ya basta, Dave, basta. ¡Para! Qué mono. Sobre todo para un karaoke de pueblo. Qué gracioso el ruiseñor de la canción del verano. Tócamela con la mano. Ya está bien, chicos, ¿vale? Vamos a llevarnos bien. Bueno, Brennan, ¿ya está? ¿Ya está? Ya te vale, se ha metido Dale. Conmigo primero. Está bien, vale, ¿no? ¿Sabéis qué? Chicos, hablemos de cómo vais a dormir. Será algo distinto porque... porque Dale no cede el despacho de la batería. De modo que, Brennan, tú y Dale compartiréis la habitación, pero será provisional. Mamá, no era lo hablado. Ya. Bueno, seguro que es una aventura emocionante. ¿Le enseñas la habitación? Dile dónde dejar sus cosas. Ay. Eres muy amable, gracias. Gracias. Buenas noches, Nancy. Ah, por cierto, quiero mucha fruta fresca, ¿vale? Y crepes con virutas de chocolate, ¿vale? Que tú eres buena tía. Enseñaré el cuarto. Es que ella es mamá ahora, ¿no? Buenas noches, mamá. Buenas noches, Brennan. Buenas noches, señor Dovac. Buenas noches, Brennan. Debes saber las normas básicas de esta casa. Si hay algo de comer que te guste, te sugiero que le pongas tu nombre o lo tiraré a la basura. Que lo sepas. El general Custer construyó esto en 1800 y pico y quiero que veas este cuarto. Quieto, parado. ¿Ves este cuarto? Sí. Vale, pues escucha bien. Este es mi despacho y laboratorio de percusión, ¿vale?
Y esta es la única regla de la casa. Que nunca, nunca, jamás toques mi batería. ¿Ha quedado claro? Que no entre y... ¡Que no la toques! Vale. Vale. Y de volumen solo he subido hasta 6, que puedo llegar hasta 10. Coge tus trastos. Vamos a mi osera. Cariño. Creo que he encontrado unas islas que podemos visitar después de Nueva Zelanda. Fantástico. Oye, quería preguntarte una cosa. ¿Por qué crees que Dale no se independiza? Verás, Dale siempre se ha aprovechado de mis logros en la vida. Dejó la universidad a media carrera porque decía que quería seguir el negocio familiar. Pero si tú eres médico... Créeme, ya se lo he dicho. Pero él está convencido de que lo importante son los contactos. No sé por qué cree tener derecho a todo. Quizá fue la muerte de su madre. ¿Y qué hay de Brennan? Por lo que me has contado, su hermano menor Derek sí que ha triunfado en la vida. Desde luego, cuando su padre y yo nos separamos, le costó asimilarlo. Una vez, cuando Brennan tenía 17 años y Derek 14, Brennan decidió acudir a un concurso de talentos. Interpretó una canción de un antiguo musical de piratas. Pero Derek convenció a sus compañeros de equipo de que sustituyeran al coro y cantaran Brennan no tiene pilila. Brennan no tiene pilila. Al final, el público e incluso algunos de los padres más crueles se unieron al coro. Brennan no tiene pilila. Y debo confesar que por un instante yo también canté con ellos. Desde aquel día, Brennan no volvió a cantar nunca más. Derek acabó ganando el concurso con un playback de Ice Ice Baby. ¡Qué gran canción! Ya te digo. ¡Hey! ¿Estás despierto? Sí. Solo quiero decirte que te odio. Y mi papá también. Me da igual. ¿Sabes por qué? Yo también te odio. Y esta casa da mogollón de asco. Si te dejamos vivir aquí, es porque mi papá y yo creemos que tu madre está muy buena y no la queremos cepillar. Por eso aguantamos al tonto el bote que va en el lote. ¿Quién es el tonto el bote? Tú. ¡Eh, retira eso! ¡Cállate! Si mi padre se despierta, me castiga. Cállate tú. Tú y tu madre sois unos paletos. Esta es una casa de grandes médicos. Tú no eres médico. Eres un capullo gordo con rizos de mierda. ¿Ah, sí? Sí. ¿Un capullo de mierda? Más vale que no te duermas. En cuanto cierres los ojos, te romperé la cara de un puñetazo. Y yo estaré despierto cuando te duermas. Y te pondré una traca de petardos en las pelotas. Coger una funda de almohada llena de pastillas de jabón y te partiré la cara. Lárgate de mi puta casa. Ni lo sueñes, Coco Sabio. Esta es mi casa ahora. ¿Te gusta la dama dorada? Ojalá pudiéramos jubilarnos ya. Falta poco. ¡Joder, te doy!
Dios, qué calentón. Chica con chica, un poco de cielo, un poco de infierno. Esto sí que mola. Pasa. Pasa. ¿Por qué estás sudado? He estado viendo CSI. Quita los pinrollers de mi sofá, anda. Oye, macho, ¿tú has tocado mi batería? No. Es muy raro. Fíjate que yo me huelo que alguien ha tocado mi batería. Sí que es raro, ¿eh? Porque yo no he sido. ¡Ey! ¡Has tocado mi batería! ¿Pero qué haces? Sé que has tocado mis baquetas. La izquierda tiene una muesca. Estás como una cabra, como una puta regadera. ¿No te das cuenta? Deberías medicarte. ¡Vete a la mierda! Sé que has tocado mi batería y quiero que me lo reconozcas en la puta cara. Tío, déjame en paz o te pateo el culo ahora mismo. Pues jura por la vida de tu madre que no has tocado nada. ¡No pienso jurar un carajo! ¡Me cago en mi pu... ¿Pero te crees que soy gilipollas? ¡Si la mierda de CSI no empieza hasta las 4! ¿A dónde vas? Voy arriba. Voy a poner mis huevos en tu batería. ¿Vale? No lo hagas. No lo hagas. Escucha. Si tocas mi batería, te clavo un cuchillo en el cuello, chaval. Ni siquiera lo pises. No pises mi despacho, ¿eh? Esto es un redoble de cojones. ¡Mis huevos tocan mejor que tú! ¡Me cago en tu puta! ¡Solo había una puta regla! Disculpen, perdone. Doctor Doval, le llaman por teléfono, es urgente. ¿Diga? Pero deja de gritar, por favor. Voy para allá. Parece que mi hijo y mi hijastro se han enzarzado en una pelea salvaje, así que... Eso sí que es saltar. Choca. Que te jodan. A ti que te gusta. Oh. La fuerza es brutal. Papá, no, que van a salir tiburones. Bien, este es el trato. Número uno, vais a arreglar el puto pladur ahora mismo. Número dos, tenéis un mes para encontrar trabajo o os largáis. Concertaré entrevistas para el lunes e iréis los dos. Papá, ¿por qué me hablas en ese tono? Soy tu hijo. Yo ya no me trago esas memeces. Hoy he visto a mi hijo usar una bicicleta como arma. Has dicho violador a grito pelado. Mamá, te lo juro, creí por un segundo que me iba a violar. Tenía una mirada de auténtica locura y en un momento dijo, cojo y te la meto. Me refería a pegarte. Yo sí que no soy un violador. Mira, yo no he tocado tu batería, ¿vale? He visto con mis dos ojos tus huevacos en mi batería. ¡Muy bien! ¡Se acabó! ¡Basta! No me dejáis otra opción. Una semana sin televisión. ¿Qué? Hablamos muy en serio. ¡Estáis flipando! Esto... ¡Se va la olla! Esto va a la caja fuerte por de favor. Robert y ahí se quedará. ¡No! ¡Ya está! ¡Esta casa es una puta mierda! ¡Puta mierda pinchada en un palo! ¡En un palo lleno de pus y de cagadas de mandril! Mm.
Pasamos, pasamos aquí. Te haga caro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pepa! ¿Dónde está? ¡Qué caro se quema! ¡El tapicero! ¡A ver si aguiente! ¡Por ahí, chupitos! No sé dónde lo aprendiste, pero aún me duele. Pues aún sé muchos más. ¡Santo Dios! No. ¿Qué ha pasado? Madre mía. Quizá Dale dejó la puerta trasera abierta y entró un mapache. Nancy, ¿este no es tu bolso? Sí. Ha sido Brennan. Es sonámbulo y siempre mete mi bolso en el congelador. Dale también es sonámbulo. ¿Me tomas el pelo? ¿Qué va? Mira en el horno. ¿Qué hay en el... cojines? Cojines. Sí, Dale. Vamos. Tranquila. Es muy duro. Todo irá bien. Encontrarán trabajo y se irán dentro de un mes. Vale. ¿Un mes? Chicos. 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 Muerte el doctor Spock. El abuelo estaba fumado. ¿Pero qué clase de sueños tenéis vosotros? Son las 12:30. Brennan, hoy viene tu hermano, a ver si espabilas. ¿Hoy? Sí. Joder. ¿Qué coño pasa? Que mi hermano pequeño es más gilipollas aún que tú. Venga, esta vez hay que hacerlo perfecto, vamos. Y uno, y dos, y uno, dos, tres, ¡va! ¡Pam! She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as a bright blue sky. Venga, Tommy, eres el mayor, confío en ti, vamos. She's got eyes of the bluest skies as if they fall of rain. I hate to look into those eyes and see it now. Buen vibrato, chaval. Venga, ahora, Alice, vamos. Bajo. Es muy bajo. Apenas si, casi no te... Ni siquiera estás guapa cantando así. Es la peor voz que he oído jamás. $1,200 semanales en clases de canto y me sales con esto. Tendré que salvarlo con el solo. Fue una lástima que al final no pudierais venir a la boda. Pero lo entendemos perfectamente, claro. Sí. Estabais de pesca con Donald Trump. Sí, es verdad. Y no solo con el trompetas. También estaba Quincy Jones, Dennis Rodman y el primo de Paris Hilton. Era una locura, era casi demasiado. Por Dios, es impresionante. Sí, estuvimos en el Golfo de México pescando bonito. Robert, ¿has estado en el Golfo de México en la temporada del bonito? Siempre he querido ir. Dicen que es apasionante. Lo es precioso. El bonito es un pezqueñín. ¿Un pez que qué? Dale, no la interrumpas, que está contando algo. No importa, Robert. La pregunta venía a cuento. Pues... ¿Pero de qué va este tío? No lo sé, hijo, da igual. Verás, Dale, es lo que se suele llamar un pez trofeo. Así que es bastante grande. Lo siento. Bueno, en fin. Vaya, ya no recuerdo lo que iba a decir. ¡Ah, joder, Dale! No, oye... Robert... ¿Qué? Se lo he pedido. No pasa nada, no, ¿vale? Puede decir lo que quiera, Robert. No pasa nada. Le he pedido dos veces que no nos interrumpiera. Escuchad, no os enfadéis con Dale por fastidiar la anécdota. Y puede que la velada. No, no pasa nada. Tengo más anécdotas. Derek, de eso no hay duda. Sí, ninguna duda. Lo confieso, tengo muchas anécdotas. Dios, eres lo más. Ah, vamos, me encanta hablar contigo. Como ahora, veo que tenemos buen rollito.
Tú y yo, tío. Mi nuevo padrastro. Eres increíble. No, nunca te había oído reír de esa forma. Papá, está raro. ¿Qué te pasa en la boca? Ah, y por cierto, ¿dónde está mi hermano? Tenías razón con tu hermano. ¡Qué capullo! Te lo dije. Oye, aún te odio, pero tienes una gran colección de revistas guarras. Sí, las compré en los 70, 80 y 90. Como meneársela en la máquina del tiempo. En fin, así que calculé que en el verano de 2010 quizá podría hacerme a la mar. Pero no dejo de pensar en eso ni un solo día. Ya. Dime una cosa, Bob, ¿por qué esperar 2 años? Bueno, necesito más dinero. Vale, sí, ya te entiendo, créeme. Pero ¿y si te dijera que puedo vender esta casa un 30% sobre el precio del mercado ahora mismo? Eso sería estupendo. ¿Sí? ¿Puedes hacerlo? En un santiamén, Robbie. Hace poco me saqué el título de agente de la propiedad porque me dio la gana. Solo te cobraría un 80% de mi comisión. ¿Sabes lo que me la pone dura? Ayudar a mis amigos. Oh, eso sería fantástico. ¿Sí? Sería fantástico. ¿Sí? Oh, Dios. No, sería para cagarse, chaval. Oh, vaya. ¡Chócala! ¿Sí? ¿Qué pasa con Dale y Brennan? Porque aún no han empezado a buscar trabajo. ¡Ah, cambia de disco! ¡Genial! Robert, no me hables así delante de mi hijo. Pero, mujer, hablamos de nuestro sueño, el barco. ¡Vamos! Sí, es nuestro sueño, pero yo creo que cada cosa debe llegar a su tiempo. Yo solo digo que os lo penséis, ¿vale? Ya está, nada más. Trillizas, qué pasada. Las hermanas Hollister de Ohio... Tan sin depilar. Cuidado, cuidado con eso que la estás arrugando. ¿Qué no? Es de coleccionista, vale una pasta. ¿Qué hay, maricas? ¿Qué pasa, tío? ¿No pensabas bajar a saludarme? ¿Qué te has creído, mamón? Hola, Derek. No te deprimas, macho, era broma. ¡Hola, tíos! Me encanta esto que os habéis montado aquí. Oye, ¿tú tienes algún problema? ¿Algún problema? Pues... No, no tengo ningún problema, Dale. En realidad, tengo lo opuesto a un problema. El año pasado gané más de $550,000. ¿Y tú? La pasta no importa. La pasta no importa. Pues para mí, la verdad es que un poco sí que importa. Y esa pasta es la que gané el año pasado. Soy el vicepresidente de la mayor compañía de leasing de helicópteros para empresas de la costa oeste, ¿vale? Llevo desde 2004 sin tomar hidratos de carbono. Al lorito. ¿Lo veis? ¿Veis qué tableta? Me acompaña a todas partes. Cada día me la lavo con el mejor jabón del mercado. ¿Queréis tocar esta joya? No. ¿Queréis tocar mi tableta? Lo siento, troncos, va a ser que no. ¿Has venido por algo? Le he prometido a mamá ofrecerte trabajo. Le he dicho que lo considere un regalo de Navidad, así que... No, nunca trabajaré para ti. Vale, me da igual. La verdad es que me he fumado un canuto en el coche hace un momento y estoy un poco puesto. No me... ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué estás mirando, Coco Sabio? Tú... ¿Quieres darme un puñetazo? Quieres darme un buen puñetazo, pero no lo harás. ¿Tú también quieres pegarme? Se os nota en la mirada que queréis darme en toda la jeta. ¿A que sí? Se os nota. ¿Y por qué no lo hacéis? ¿Por qué no me pegáis un puñetazo? ¡Pegadme en el puto morro! ¡Hostias! ¡Mi hombro! Ha sido increíble. ¡Mamá! ¡Mamá! Derek, ¿sabes lo que va bien para el dolor de hombro? ¿Qué? Que me chupes el ojete. ¡Choca, chaval! Gracias, mamá. Gracias, Bobby. De nada. Aparte de ese tarado que ha intentado pegarme, ha sido una velada muy agradable. Ha sido un placer, hijo. ¿Por qué le llamas así? No, déjalo. Adiós, niños. Adiós, mamá. Esas acciones. Disculpa, perdona. Hola, soy Alice, la mujer de Derek. Hola. ¿Es verdad que le has dado a Derek un puñetazo y ha caído del árbol? Sí, él lo ha pedido. Oh, es lo más emocionante que he oído. Quiero que sepas que esta noche voy a darme placer imaginando cómo le pegas el guantazo a Derek. ¿Entiendes? Me voy a masturbar. ¿De verdad? Oh, Dale, eres un hombre. Eres un hombre. ¿Y tú, una mujer? Quiero transformarte en una bolita y meterte en mi vagina. ¿Podrías vivir dentro? Es calentita y acogedora. ¿Tu vagina? Quiero andar por ahí contigo dentro y saber que cuando sienta cosquillas a una arañada son tus cabellos en mi vagina. Por favor, hazlo por mí. ¿Y esto cómo va? Bésame. Lo sé. Es demasiado. Es demasiado. ¡Oh, Dios!
odio mi vida, Cel. Neil, odio mi vida. No tengo a nadie con quien hablar. Si la cena estaba bien. Alice. Vamos, cariño. Jay Leno, mi programa empieza en 20 minutos. Andando. Ya voy, cariño. Estoy hablando con Dale. Es que no lo soporto. Llámame. Te quiero. Ya, ya. ¿Qué? ¿Qué quería? Nada. ¿Qué? ¿Quién? Alice. Hablar. Pero no iba de sexo ni nada de eso. ¿Qué puñetazo le has dado a Derek? Sí, qué cara de flipado ha puesto. Sí. Ha molado. Escucha. Sé que al principio éramos rivales. Pero tras este valeroso acto que has demostrado contra ese al que llaman Derek, tal vez algún día podamos ser amigos. Amigos que cabalgan en majestuosos y traslúcidos corceles, lanzando flechas en llamas sobre el puente de Obrimar. Y yo te seguiría por las brumas de Avalon, ¿no? Que están cerca. ¿Quieres ver algo súper guay que solo tres personas han visto en su vida? Vale, abre los ojos. ¡Huela! ¿Ves el garabato junto a la empuñadura? Sí. Míralo de cerca. ¿Reconoces esa firma? No. Randy Jackson, de Operación Talento. ¿Por qué tienes el autógrafo de Randy Jackson en una espada samurái? Porque tropecé con él y solo llevaba encima esta espada. Y no iba a dejar escapar a Randy Jackson sin un autógrafo, ¿no? Yo habría hecho justo lo mismo. Oye, ¿quieres ver algo súper guay tú? Por supuesto. Apaga la luz. Gafas de visión nocturna. ¿A qué molan un huevo? Me cago en todo lo que se menea. ¿Te imaginas haberlas tenido a los 12 años? Aún mejor. Las tenemos a los 40. ¿Y sabes lo más chulo? Casi no se nota que las llevas. Son muy discretas. ¿Verdad? Sí. ¡Ah! ¡Ah! No puedo creer que lleve viviendo aquí 2 semanas y me haya paseado por esta casa pensando lo tonto del culo que es mi hermanastro. Y resulta que no eres tonto del culo. Juguemos a algo, ¿vale? Vale. Cuando cuente tres, di una especie de dinosaurio, pero sin pensarlo ni nada, ¿vale? 1, 2, 3. ¡Velociraptor! Una revista no pornográfica que uses para masturbarte. Hogar, salud y moda. Si fueras una tía, ¿con qué hombre te irías a la cama? ¡Lorenzo Lamas! ¡Toma! ¿Ahora somos amigos íntimos? ¡Sí! ¿Quieres que hagamos karate en el garaje? ¡Sí! Parece que ya están congeniando. Pues a mí eso me da muy mala espina. ¡Esgrima! ¡Sí! ¡Esgrima! ¡Nos miden lo mismo! ¡Ya las has dejado, macho! ¡Ya son tuyos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No! ¡Ellos piensan que estás acabado, pero tú puedes! ¡Pártaselo! ¿Un mal momento? ¿Qué coño pasa? Mamá, señor Dovak. A ver, Dale y yo... Deja de llamarme señor Dovak, ¿vale? Perdón. Vale. Mamá, Dovak. Hemos pensado que estaría bien. ¿Podemos convertir las camas en litera? Eso. ¿Por qué estáis tan sudados? Ya hemos pensado cómo hacerlo. Las camas encajan perfectamente. Y lo mejor es que nos dejan mucho sitio libre en la habitación para hacer actividades. ¿Va a decir que sí? No necesitáis que os demos permiso para fabricarla. Sois adultos. Podéis hacer lo que queráis. Entonces... No me habré explicado bien. Que no me importa una mierda. Mañana tenéis varias entrevistas de trabajo. Prefiero que os concentréis en eso y no en montar una puta litera. ¿Eh? Entonces... ¿Podemos, mamá? Sí, sí. Podéis ¡Sachi! Montar la litera. ¡Lo sabía! Ya veréis, no os vais a arrepentir. Vamos a hacer muchas más actividades. ¡Va a ser la mejor noche de nuestra vida! Estoy acojonado. ¿Cómo lo llevas? Muy bien. Vale.
¿Tu hijo tiene alguna noción de carpintería? No, nada, ninguno. Ninguno. ¿Eso es un taladro? ¿Dane? Un taladro, no. Nada de herramientas eléctricas. ¿Qué? Apaga ese taladro. No, me estoy cepillando los dientes. No, Dale, eso no es el cepillo. Ah, vale, da igual, he terminado ya. Ya está. ¿Ya está? Es una pasada. Fíjate, ha quedado como si lo hubiéramos comprado. Lo teníamos que haber hecho. Mira cuánto espacio libre. Se puede hacer aeróbic. Hacer tantas actividades. Practicar steps. Me marea un poco tanta cantidad de actividades. Jugar a los soldaditos. Sí, venga. Somos tíos super guays. Oye, dime una cosa. ¿Qué? ¿Te gusta el guacamole? ¡Joder! ¡Brennan! ¡Me cago en la puta, Brennan! Papá, Nancy, está grave. Está muy grave, está lleno de sangre. Los de las camas ha sido muy mala idea. ¿Por qué nos habéis dejado? Está muy mal. A ver, ¿tú qué opinas? No es para tanto. Exacto. ¿Ves? Las camas como estaban. Y se acabó el alboroto. Lo de mañana es muy importante. Necesitáis dormir. Y aunque tenía 88 años, ella nunca perdió la esperanza. Son las 8:30 de la mañana. Cambiemos de tema. Según un estudio reciente del Consejo Audiovisual de Estados Unidos... Escuchad. Hoy es el día. ¿Eh? Suerte, sed puntuales. Papá, ¿puedes dejarme algo de ropa para la entrevista? Es que no tengo nada para ir de guapo. Ve a mi armario y coge lo que quieras. Vale. Y tú, Brennan, tenéis que ir elegantes. Es el día más importante de vuestra vida. Robert. Vale, vale. Tranquilo. Sin nervios, vale, de acuerdo, calmaos. Sin nervios, tengo que irme, me voy. Hoy es vuestro día, no lo olvidéis, vale, chicos. Hoy es vuestro gran día. Señor Huff, el señor Jenner le espera para la entrevista. En realidad, nos presentamos en equipo. El tío se va a cagar. Dazzling, dilated, display a new sound. We gon' live on stage. Dazzling, dilated, display a new sound. Check it out, you're now rockin' with the best. Dazzling, dilated, display a new sound. We gon' live on stage. Bueno, Brennan, veo que ha tenido muchos empleos. Me lo tomo con entusiasmo. Señora de Recursos Humanos... Perdone, me llamo Pam. Ah, perdone. Verá, Pam. No, me llamo Pam. ¿Pero cómo se dice? ¿Pam o Pam? He dicho Pam. Disculpe, ¿quién es ese hombre que está detrás de usted? Hola, señorita Recursos. No, soy Dale, el hermanastro de Brennan. Y creo que les puedo ayudar con el dilema Pam. Vaya tela. Sí, estaría bien. Pam. Pam, mamá. Pam. Pam. Con M. Hay una D al final. No hay ninguna D. Es Pam. O sea, como un golpe. Escriba no, P-A-N-M. P-A-M. Con N. Dos M. De ahí la confusión. No, solo una M. ¿Y si nosotros le entrevistamos a usted? Sí, de acuerdo. Sí, ¿por qué no? A veces es un buen ejercicio. Por favor, baje la mano. Venga. ¿Cuánto dinero cobra al año? Bruto, no neto. Oiga, no me parece pertinente responder a eso. ¡Vamos! Nosotros hacemos la entrevista, no usted. Está usted en una habitación con su suegra, su mujer y su vecina. ¿A quién se folla, a quién mata y con quién se casa? ¡Tiempo! Hemos terminado. Gracias. En primer lugar, necesitaba a alguien que... ¿Puede cerrar la boca? La boca, cierre la boca. No, creo que podemos dejarlo. No, que se calle. Cierre la boca. ¿Puede cerrar la boca? Cierre la boca. Perdone, ¿cómo dice? Así parece estúpida. ¿Que yo parezco estúpida? Han venido de smoking para un empleo que consiste en limpiar lavabos. Salgan de este despacho. La entrevista ha terminado. No va a darnos nada de recuerdo. ¡Fuera ya de mi despacho! Quiero contratar a alguien con quien no me importe andar por ahí 12 horas al día. Parecéis enrollados. Lleváis un peinado como el mío, venís de smoking a la entrevista. Es divertido, irónico, me gusta. Le quitáis importancia a la formalidad y eso me parece un puntazo. Así que... adelante, sí, estáis contratados. Ya está. A no ser que seáis unos tíos rarísimos y no me entere. Genial. ¿Eso era un pedo? Ah, no, no. Puedo notarlo. En la lengua. Ah, pues entonces va a ser que era un pedo, sí. Es cebolla, cebolla y... cebolla y ketchup. Apesta. Este despacho es pequeño. Joder. Ahora el smoking nos hace quedar como putos frikis. Dios, ¿por qué poquito? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿De verdad tu padre nos va a echar de casa? Tío, no te preocupes por mi padre. Es un buen tío. No nos echará de casa. Pero deberíamos aspirar a más, Brennan. ¿Tú qué sabes hacer bien? Cantar. Soy un cantante de primera. ¿Lo ves?
Es una habilidad alucinante. ¿Y yo qué sé hacer? Pues toco bien la batería. Y soy un genio del marketing. ¿Y si lo juntamos todo, qué nos da? No lo sé. ¿Una banda? No, eso ya está inventado. Algo mejor. Vamos a crear una empresa internacional de entretenimiento, la más grande y mejor. Y se llamará Prestigio Mundial, a que mola. Sí que mola. Me siento como si un relámpago me hubiese dado en el rabo. Sí, sí. Somos hermanos, por eso nos reunimos, para formar esta alianza, sí. ¿Verdad? Por eso se juntaron nuestros padres, para hacer lo posible. Vale, ¿y qué hacemos? Ponernos en marcha. Venga. Vamos al laboratorio de percusión. Vale. Venga. De acuerdo. ¿Qué? Espera. ¿Qué? ¿Qué hora es? Las 4:30. 4:32. Es que a esta hora no puedo ir por la calle Whitworth. Vale. Vamos por este lado. ¿Qué pasa? Chris Gardoki. ¿Qué? Es que se mete conmigo y ahora mismo no quiero broncas porque estoy... ¿Tanto te asusta? ¿Podemos dar un rodeo? ¿Por Cutler? Sí. Pero son 45 minutos. Bueno, vale, pues venga, pues vamos por aquí, ya está. Claro, hombre, no seas tonto, venga, sí, vamos. Sí, no seas tonto, pero ya verás. Madre mía. Ay, señor, ahí están. Venga, vamos allá. Pero yo flipo, ¿no es Dale Novak? Vamos a hacerle lamer un cagarro. Sí. Hola, mariconazo. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Quién es tu novio? ¿Es el que te da por culo? Oiga, señor Gardoki, déjeme en paz, ¿quiere? ¡Cierra el pico, idiota! Volved al parque y divertíos con vuestros columpios, ¿vale? ¿El Petaculos tiene nombre? Si te refieres a mí como Petaculos, sí que tengo nombre. Soy Brennan Huff. Si no vienes aquí y lames ese cagarro seco, te reviento la nariz de un puñetazo. No pienso lamer ningún cagarro seco. Yo lameré el cagarro si nos dejáis seguir. Dale, no tienes que lamer ningún cagarro, ¿vale? ¿Por qué? ¡Son críos! ¡Solo es una caca blanca! ¡Es ridículo! Hola, ¿cómo estás? ¡Dale! ¡Déjame! ¡Déjame! Bueno, tal vez sea mejor que no volváis a pasar por allí. Será mejor que deis un rodeo. Lo hemos estado hablando. Vamos a dar un rodeo. ¿Sabes esa escena del Mago de Oz cuando salen los monos voladores y destrozan al espantapájaros? ¿Ha sido algo así? Oh. Tranquilo, tranquilo. Lo siento mucho. ¿Mi padre está furioso por todo lo que ha pasado? Robert está muy molesto, sí. Sabe que os habéis presentado en equipo y le han contado lo del pedo. Oh, qué chungo. Sí. ¿No pudiste aguantarte o fue...? No, creí que iba a ser mudo de los no que queman el culo. No fue mudo para nada. Pero luego hizo mucho muy ruido sonoro y hace olía podrido. Bien. Oye, Bobby, tendré las llaves a punto mañana y entonces vale. Ya podremos concertar citas. Gracias. Perfecto. Hola, mamá. Hola. Hasta pronto. Adiós. Siempre es un placer verte. Lo mismo digo. Hola, chicos. Se os acabó el chollo, ¿eh? Que os divirtáis en la puta calle. ¡Estupendo! Me ha alegrado veros. Mamá. Adiós. Nos vemos. ¿A qué ha venido ese? Vamos a poner la casa en venta. ¿A dónde nos vamos? ¿La casa está embrujada? No. Nancy y yo nos vamos a jubilar y a dar la vuelta al mundo en mi barco. Vamos a vivir nuestro sueño. ¿Y qué pasa con nosotros? Lo siento, Robert. Los dos creemos que ya es hora de que seáis responsables de vuestra propia vida. Y esto es lo más interesante. Vamos a ingresar dinero en vuestras cuentas para que pagáis el depósito de alquiler de un piso. ¿Todo esto a qué viene? Y no solo dinero. También os vamos a dar otro tipo de apoyo que necesitáis. Vais a ir a terapia. Nancy cree que os irá bien. Y chicos, no es negociable. Espera, no vamos a ir en el barco. Derek vende la casa. ¿Ah? ¿Y tenemos que ir a terapia? Ajá. ¿Pero qué putada es esta? ¡Eh! Mirad, ya sé que esto parece muy, muy repentino y que en cierto modo es injusto y cruel. Pero y... no es negociable. Pero no es negociable. Me he pegado un hartón de caca seca de perro. ¿Y ahora me venís con esta mierda? Sois adultos y debéis empezar a actuar como adultos. Mamá... No voy a echarme atrás, Brennan. Ni lo intentes.
Sé que parece duro, pero es lo mejor para vosotros. Lo hacemos porque os queremos. Papá, te digo esto porque te quiero. Vale. ¡Vete a cagar! ¿Algo más? No. ¡Bon voyage! Que lo paséis muy bien. Hombre, ¿qué tal, Derek? Sí. ¿Sabes, tío? Mira esto. Estoy pensando que cuando por fin logramos tener una familia unida, van y nos quitan lo que hemos conseguido porque nos consideran unos fracasados. Y digo yo, ¿por qué no nos entienden? Ya. Yeah. No entienden la vida que queremos llevar. Y lo único que piensan es en ese barco de mierda. Te juro que estoy muy cabreado con mi madre. En cuanto vea que se hace mayor, la meto en una residencia, tío. Tenemos que poner Prestigio Mundial en marcha. Es lo único que salvará a esta familia. Lo que podríamos hacer es una presentación así a inversores, tipo publi-reportaje. Ya, pero hay que sacar capital de donde sea. Sí. Pero falta algo. Si vamos a crear una enorme empresa multinacional, voy a tener que oírte cantar. ¿No te fías de que sea muy, muy buen cantante? Solo una canción, para ver cómo es tu voz. Monstruo. Vale, vale. Pues canto. No pasa nada. Me lanzo y ya está. Joder, el corazón me late a 100. Qué fuerte. No pasa nada. Lo hago, lo hago. Venga, voy. People are talking. Talking about people. I just ignore them, but they keep saying we laugh just a little too loud. We stand just a little too close. We stare just a little too long. Maybe they're seeing something we don't, darling. Let's give them something to talk about. Let's give them something to talk about. How about love? Love, 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 skibi, daba, giddy, ah, no, no sé, es que no quiero cantar muy alto. Puedo despertar a Robert y Nancy, me duele la garganta, hace un mes y medio que no la tengo nada fina, y este no es el entorno acústico más apropiado para pedirme una cosa así. Que sepas, tío, que yo no soy un cualquiera cuando digo, Brennan, tú tienes la voz de un ángel. Brennan, ni siquiera puedo ahora mirarte a los ojos. Tu voz es una combinación perfecta entre Madonna y Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres cantar en público? ¿Me estás vacilando? Hablo en serio, tío. Eres bueno. Sí, lo sé. Te parecerá raro, pero por un segundo, creo que has adquirido la forma de un unicornio. Me he sentido como flotando sobre mi propio cuerpo observándome cantar. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Mañana a primera hora nos metemos a saco con esa presentación a inversores. ¿Y sabes qué más? Que se me acaba de ocurrir. ¿Qué? ¿Vamos a hacer un videoclip? ¡Sí! ¿Pero qué hacemos con Derek y la casa? No te preocupes. Vaya, justo delante. ¡Qué práctico! Podría dejar las llaves puestas, que no pasa nada. Es un barrio magnífico. El primo de Pelé vivía en esta misma calle. ¿El futbolista? Sí, el mismo, en esta manzana. Estupendo. ¿Sabes? Esta casa me da muy buenas vibraciones. ¿Sí? Me alegro mucho. Si nos consigue ese préstamo con 10 años de carencia, está hecho. ¡Eh, pringaos! ¡Bienvenidos al barrio! ¡Me llamo Craig! ¿El vecino es un nazi? Si necesitáis abono, yo tengo a montones. ¡Casi 80 toneladas! ¡Hola, vecinos! ¿Cómo estáis? ¡Os va a encantar este barrio! ¡Todas las casas de esta calle reciclan! Nos vamos. Sí, lo siento. ¡Eh, Derek! ¿Sprechensi pollas? Mira, Dale, no sé lo que sabes de la psicoterapia, pero lo habitual es que empieces hablándome un poco sobre ti. Soy conserje en una universidad, aunque creo que soy más listo que muchos de los estudiantes, porque a veces veo una ecuación que está escrita en la pizarra, solo media ecuación, y sé resolverla. ¿Es el indomable Will Hunting? No. Se parece mucho al argumento del indomable Will Hunting. Ya, me lo han dicho. Bueno, mi mejor amigo Ben Affleck. Podríamos empezar hablando del divorcio de tus padres. Vale. ¿Qué edad tenías cuando se divorciaron? 15. ¿Una edad difícil? Sí. Sí. ¿Quieres hablar un poco de tus sentimientos? Te amo. Es evidente que no me conoces. Te quiero muchísimo. Gracias. Lo interpretaré como un sentimiento por tu parte de comodidad conmigo. Es más que comodidad. Es que te amo de la hostia.
De acuerdo, pues... Pienso en nuestra vida juntos. Me siento como andando sobre una nube. Mi rabo está así, todo tieso. Eso es muy desagradable. ¿Tú no lo sientes? De ningún modo, manera o forma experimento sentimiento alguno de atracción física hacia ti. Como ven, el césped está da buten y pueden jugar con los hermanos y... Oiga, basta con que diga, es bonito. No, ¿sí? Si yo hablo así, fíjense en esta entrada, es la caña. Un pasote. La parte de atrás de la casa. La ¡malditos buitres vendedores! ¡Tengan un poco de respeto, que murió anoche, joder! ¿Qué significa esto? Ha sido el amianto de la casa, eso ha sido. ¿He visto demasiados cadáveres? No, no puedo entrar aquí. No. ¡Espere! No está mal. ¡Jódete, Derek! Esta fiesta de cumpleaños sí que mola. Eres el mejor, Derek. A ver, ¿de quién es esto? ¿De TJ? ¿Dónde está el resto de mis regalos? Tranquilo, TJ, era broma. A ver... ¡Oh, bien! ¡Bien! ¿Una madera? ¡Madera 3 Callaway! ¡Sí! ¡Sí! ¿Ah? ¡Sí! ¡Lo voy a colar a la primera, putita! Eso es. Hola, me llamo Jim. Si te doy pasta, me la chupas. ¡No! ¿Qué soy yo? Vaya susto. Hola. ¿Pero qué haces en el lavabo de caballeros? ¡Feliz aniversario! Ya. La segunda cita. ¿Qué? Oye, me he hartado de ser tan modosita de él, ¿vale? Pero si esto es el lavabo. Solo cosa de un minuto. ¿Qué? Esto ya no hay quien lo pare. ¡Alice! Venga, ayúdame. ¡Oh! ¡Ah! ¡Está pringoso! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Qué hormigueo! ¡Aquí va a pasar algo, Alice! Hemos hecho el amor tal como lo imaginaba. Te quiero. Te quiero. Tú sigue así, cipotón. Tengo que mear. La hostia puta. Si hace esto, ¿qué no hará? ¡Saludad de mi parte a mi amigo Sosa! ¡Rot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 
Bien. La pregunta es, aparte de los daños del barco, que repararemos, ¿qué os ha parecido la presentación? Brennan, creo que lo que le hicisteis al barco de Robert fue horroroso. Una vez dicho eso, creo que habéis demostrado un impresionante entusiasmo e inventiva. Sí, gracias. Supongo que es una broma. Han destruido nuestro sueño y lo llamas inventiva. No, yo no me refería a eso. Claro que sí, vamos, lo has dicho. Van a pasar 4 años hasta que podamos volver a navegar. Y a ti te da igual, admítelo. No pienso admitirlo porque eso no es verdad. ¿Cómo que no? Pero, ¿sabes? Sí que creo que deberías demostrar algo más de atención e interés por tu hijo y tu hijastro, que es evidente que te necesitan. Sí, doctor Dovak, le he visto muy distante y poco positivo con nuestros sueños. ¡Me habéis roto el puto barco, idiota! ¡No le hables así a mi hijo, ¿me oyes? Tu hijo me va a costar 80.000 dólares. Mira, no nos podemos pasar la noche discutiendo. Lo que está claro es que lo hecho está. ¿Pensáis invertir o no? Eso es. ¡Ya está, ya! ¡Mierda, Robert! Papá, no puedo creer que seas tan tacaño. ¡Robert! ¡Es una simple decisión empresarial! ¡Estáis como putos cencerros! ¡Fracasados! ¡Fracasados! ¡Se está poniendo en evidencia, carroña de geriátrico! ¡Brennan! Dos cosas. No toque con sus horribles manos de viejo a mi preciosa madre, que es una santa, y ya puede ir firmando a nombre de Daley Brennan un talón por 10.000 dólares. ¡Cállate! O le voy a meter una de esas trompetillas de broma tan adentro del culo, Brennan, que hasta podrá oír cómo su intestino delgado produce mierda. Muy bien, se acabó. ¡Ay, Dios mío! Necesitas una lección desde hace mucho tiempo y voy a dártela. Papá, ¿pero qué haces? Vas a aprender que tus actos tienen consecuencias. ¡No! ¡Papá! ¡Abajo! ¡Esta no es la solución! Tú eres el siguiente, chaval. ¿Queda claro? Sí, señor. ¡Estos modales! ¡No pienso! ¡No es justo! ¡Suélteme! ¡Tolerarlo! It's a marshmallow world in the winter, when the snow comes to cover the ground. It's the time for play. It's a... ¡Wow! El árbol está genial, Nancy. Tienes mucho gusto. Gracias, Dale. Y tú llevas un jersey muy bonito. Ah, era de mamá. Le quité las sombreras. Ah, Brennan. Ha llamado Denise y dice que no puede salir contigo en Nochevieja porque ella no es tu novia, sino tu terapeuta. Ah, ¿eso ha dicho? Sí. ¡Qué granujilla! Papá, Nancy, que estoy pensando... ¿Y si Brennan y yo abrimos solo un regalo cada uno? Total, mañana es Navidad. Yo me largo a tomar tarta de queso y una copa. Ah, pero hoy es Nochebuena. Ah, feliz Navidad. ¡Bien! ¡Genial! Yo ya tengo el mío. Espero que sea lo que yo creo. Oh. ¡Madre mía, los puños de Hulk! ¿Los puños de Hulk eran para él? Apestas a whisky y a tarta de queso. ¿Sabes? Esta noche tomando una copa he sido feliz como no lo era desde hacía meses. Ya, pues lo siento mucho por ti. No, es que... Nancy, no sé si podré perdonarles lo que le han hecho a mi barco. ¿Por qué te das por vencido? No me doy por vencido, no. Sí, con los chicos te das por vencido. Ah, tienen 40 años. Me da igual qué edad tengan, Robert. Aún son nuestros hijos. En algún momento tendrá que importar la edad que tengan. Ese es el problema. Oh, por Dios, no me faltaba. No, enseguida vuelven a la cama. ¡La caña! ¿Lo ves? Están dormidos. No. Oye. Ya está, a la cama. No pasa nada. ¡Cuánta chorrada! No, no. Voy a despertar. No, ¿por qué quieres hacer algo así? Pues porque sí. Nunca se debe despertar a un sonámbulo. Siempre igual, nunca podemos hacer nada. No, pero podrían hacerse daño a ellos y a los demás con los regalos de Navidad. No, no, pero... Hay que controlar la situación. Hacen lo que quieren. ¿Y qué propones que hagamos, Robert? Déjalo, no lo dejes. Podrían hacerse daño a ellos mismos y a los demás. Eso no está del todo temible. ¡Oh, el árbol de Navidad! No, eso no, por favor, no. Muy bien, se acabó, los voy a despertar. No, no, no los despiertes, no. Eso es un mito. Despertaos, venga, despierta, venga, despierta. ¿Lo ves? Te lo he dicho, te lo he dicho. ¡No le hagas caso! Yo rezaba para que me la perdonaran, porque iba bastante cocido.
Así que acerqué los labios al alcoholímetro y empezaron a aparecer los números. 0,079. De modo que arranqué y me fui a la fiesta de Navidad del primo de Polanka. Creo que fue ese año. Y una Perdona vez allí... que te interrumpa. Robert, ahora que los niños no están, creo que es un buen momento para lo que tenemos que anunciar. ¿Qué ocurre? Se acabó. Yo me voy a vivir con mi amigo Jack Hunter y Nancy ha encontrado una casa adosada en la ciudad, así que... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Lo que Robert trata de decir es que vamos a divorciarnos. No hagáis eso. No, no. Confieso que lo veía venir. ¿Lo siento? Sí. No, sí. ¿Es culpa nuestra? No. ¿Porque hemos sido malos? No, chicos, lo más importante, y Robert y yo lo hemos hablado, es que no queremos que vosotros os sintáis culpables. ¿Y cómo podemos arreglarlo? Ven, cariño, estás bien. ¿Por qué le llamas cariño? No sé cómo haceroslo entender. Esto no es culpa vuestra. ¡Ay, de quién es! ¡Joder, yo quiero saberlo! Corta ese rollo, es directamente culpa vuestra. Robert. ¡Au! Destruisteis mi barco. Me golpeasteis mientras dormíais y lo peor de todo. Habéis hecho que Nancy y yo nos lo reprochemos. Es absolutamente en un 150% culpa vuestra. Claro que lo es. Son los dos pavos más capullos del mundo y viven en vuestra casa. Derek. Lo siento, pero es... Por favor, no llores así. Por favor, no, Brennan. Te dije que se sentirían totalmente culpables. ¿Queréis madurar? Voy a vomitar, creo que voy a vomitar. No, no voy vomites, a vomitar toda venga. La cena rica de esta noche, no mamá. Voy a vomitar. No, Dave, no vas a vomitar. No, va a vomitar, Dave, no vas... va a vomitar. Ah, por favor. Sí que ha vomitado. Chicos. Esto no me gusta. Venga, imbéciles, mirad. ¡Para, Derek! Uno, dos, tres. ¡Pero no quiero que me saquen una foto! ¡Para! Who gets the family Bible? When Suerte, chicos, la casa se ha vendido, así que mañana debe estar libre, sin excepciones. Tell me who gets the family Bible? When two grown-ups lose heart? Oh, tell me who gets the family Bible. ¿Estás despierto? Sí. Mira que me jode que tengamos que abandonar esta casa. Sí, me siento fatal. Oye, ya no tenemos por qué hablar tan bajito. Si los papás ya no están. Ya, pero podemos seguir susurrando. Así me imagino que siguen aquí. Debes de sentirte muy mal. Porque lo que es yo me siento de pena. Ya. Pero ni me imagino cómo estás tú. Porque mi padre te miró a la cara y te dijo... Si nos hemos separado, gilipollas, es por tu culpa. Qué gracioso. Porque mi madre dijo... Si ese capullo pelo polla Dale no existiese, todo sería perfecto. Retíralo ahora mismo. Ni a hablar. Es culpa tuya. ¿Sabes cuál es tu problema? Tu mundo es una fantasía. Pasas de buscar empleo y ni siquiera sabes lo que es esforzarse por algo. Tú no te haces responsable de tus actos y por eso todo es culpa tuya. Mira el niño de mamá que ni siquiera sabe cantar en público. Sí, eso es. Sal corriendo, como los niños. Así solucionas tú los problemas. ¿Qué haces? Él separó a papá y mamá. ¡Los madres que te parió! ¡Arriba, Brennan! ¡Sé que finges! ¡Vamos! ¡Arriba! ¿Brennan? Es como en Se ha escrito un crimen. Es como en Se ha escrito un crimen. Es como en Se ha escrito un crimen. Mucha gente muere y hay que darle sepultura en una tumba sin nombre. ¡Ah! ¡Brennan! ¡Estás vivo, Dios sí, mío! ¡Estoy vivo! ¡Pero si estabas muerto, te vi morir! Solo fingía. Con una técnica ninja reduje mis pulsaciones. ¿Pero qué haces? ¡Te entierro! ¡Estoy vivo, Brennan! ¡Estoy vivo! ¡Vas a despertar a los vecinos! No, no, ¡cállate! No. ¡Ahora voy a tocar tu batería! ¡Brennan!
Cierra los ojos. Deja que la tierra te envuelva. Esto es por tu culpa. Oh, qué cansado estoy. Oh, voy a dormir como un lirón. ¡No toques mi batería! ¡Tommy! 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 ¡Suéltame, Tommy! Llego tarde al cole. Te voy a untar de miel que ni reyes. Aparta. ¿Qué haces? Au. Así que todo ha terminado. Hombre, si te parece, después de enterrarme vivo... ¿Sabes de lo que me he dado cuenta? De que por culpa tuya no salía del pozo. Ahora voy a salir a buscar un empleo, un buen piso, y luego haré que mamá y el doctor Dovak se vuelvan a unir. Yo voy a ser el héroe y a ti que te den. Mi vida era perfecta hasta que tú apareciste. Mi padre y yo éramos una familia ideal y tú la destrozaste. ¡Eh! Ya no somos hermanos. Nunca lo fuimos. Éramos hermanastros. ¡Oh, ala! Ha sido un golpe cojonudo. Estas bolas son una mierda. A ver ahora. Vaya, vaya, vaya. Mirad quién ha venido. ¿Puedes darme trabajo, por favor? TJ, podrías montar una porra. Yo le doy 2 semanas a Don Atributos de Ken. Doctora Cara de Ángel, quisiera darle las gracias por darme una cita con tan poca antelación. No me llames Cara de Ángel. Perdóname, ahora me siento muy solo y quería pedirle que me ayudara, que me enseñara a ser un verdadero adulto. ¿Tengo que llevar el título de bachiller encima? ¿Qué hago con el pelo por la mañana? Y a ver qué pasa. Si un día hace mal tiempo, ¿dónde? ¿Qué me pongo? ¿Puedo lavar ropa en el lavaplatos? He notado que hay un gran lapso en su historial laboral y pone que pasó 22 años en plan sabático pasando de todo. Seré muy sincero con usted. Ahora necesito empleo. Y aceptaré cualquier cosa siempre que no suponga acostarse con ancianas por dinero ni usar trampas para osos. Esas son mis 2 pesadillas. De acuerdo, bien. Hay un servicio de catering con una plaza temporal ideal para usted. Y podrá estar en su salsa. Of all the back and forth, and very tired of feeling tired, of course, at every stage. You gotta act your age, or so they say. But it doesn't always have to be the way you're told. There's a ¿Qué quieres, Brennan? Es mi hora del póker online. Iré al grano, me ofrezco para montar el cóctel de Isla Catalina. No te embales, Meteoro. Conozco en qué consiste y puedo montarlo. Lo quiero. Quiero el cóctel de Isla Catalina. Tronco. Chaval. ¿Lo has puesto en su sitio? Claro que sí. Hola. ¿Qué hay? Tu hermano quiere encargarse del cóctel en Catalina, macho. Puedo hacerlo, no me voy a rajar. ¿Seguro que no te va a pillar el toro? He currado y he sudado, sin descansar, de sol a sol. ¿Qué coño? Que se ocupe él. Yo tengo todas las de ganar. Porque si la cagas, Brennan, si la cagas, sí, puedo echarte a la puta calle. Pero si da buen resultado, seré el genio de la operación. ¿Vale? Entiendo. A ver, Brennan, una cosa. Es el cóctel de la puta Isla Catalina, ¿vale? ¿Qué dices, Pam? ¿Qué dices? Es el mayor evento de leasing de helicópteros en el hemisferio occidental desde 1997. ¿Por qué sigue haciendo eso? Tengo que vender o alquilar al menos 80 helicópteros para ganarme el pan. Y tú,
Si me quitas el pan, Brennan, Randy irá y se comerá tu chorra. ¡Como Kobayashi! Yo le he visto hacerlo. ¿De verdad le has visto comerse un pene? Fue en aguas internacionales para que no pudieran procesarle, pero sí. Sé que será un éxito. Lo voy a conseguir, ¿vale? Un segundo. ¿A qué viene este empeño, Brennan? ¿Pretendes que mamá y papá vuelvan a unirse o algo así? ¿Y a qué viene esto? Sí. A que quiero ganar pasta, hermano. Quiero tener chochos. Conducir un 4x4. Vale, pues eso espero, Brennan. Es el puto cóctel de Isla Catalina. ¡Papá! Nancy. Oh. Hola. Hola. ¿Qué haces tú aquí? Bueno, Dale se encarga del catering. Chicos, esto debería ser Hinojo, no Colchina. Perdonen, ¿eh? Ah. Y Brennan me mandó una invitación. ¿A qué es increíble que Brennan haya organizado esto? Y ahora aquí estamos todos, en Catalina. Sí. Tiene gracia. Sí, tiene gracia. ¿Qué? No está mal. Tú lo has currado. Gracias, Randy. Sí. Significa mucho. Joder, yo no sé lo que le pasa a tu cara, pero te metería un buen zurdazo en todos los morros. ¿Hay algo que pueda hacer al respecto? ¿Algo para calmar? No, no mucho es tu cara. Pero, en serio, tío, es estupendo. Es el cóctel de Catalina. Sí. Lo estamos pasando en grande. Todo va bien. Lo has conseguido, sí. Pero si no te cambias la cara, te la cambio yo. Vale, de acuerdo. Solo puedo tenerlo en cuenta, reflexionar e intentar hallar la mejor versión de lo que creo que debe ser mi aspecto. No me entero de nada, porque tu cara me pone como una... Vale, gracias de nuevo. Oh, tetas. ¡Hola, Catalina! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Somos Uptown Girl, el principal grupo californiano de versiones de Billy Joel de los años 80. ¡Piano Man! De los 80, hombre. Bien, esa no la tocamos, así que vamos a por los 80 y vamos a divertirnos. ¿Lo estáis pasando bien? Espero que sí, porque sé que a veces la vida puede ser muy dura y sé que a veces cuesta seguir manteniendo la fe. Veo que estáis haciendo buenas migas. Oh, cariño, esto está muy bien. Es una fiesta estupenda. Gracias. Buen trabajo. Hola, Robert. Oye, esto, buen trabajo. Esto es fantástico, es genial. Estoy impresionada. ¿Qué tal, hola, papá? Dave. Hola, Nancy. Brennan. Me alegro de verte. Gracias por contar con nuestra empresa. Fue sencillo, tenéis una reputación excelente. Bueno, sí. Como en los viejos tiempos. Sí, eso parece. Cierto, sí. ¿Aún tienes las gafas de visión nocturna? No. Tuve que venderlas para pagar el seguro del coche. Ah. ¿Y tú qué? ¿Sigues partiendo tablas y agujereando calabazas y eso? No. Ya. Pero ahora tomo aspirina infantil para reducir el riesgo de infarto. Bien hecho. Hay que vigilar eso. Ya lo creo, es lo mejor. Y olvídate de los dulces. Gracias. Ay, qué gracia ha tenido ese comentario. Sí. ¡Ey! Las empanadas están reviniendo. Bueno, me tengo que ir. Me alegro de verte. Lo mismo digo. Cuídate mucho. Adiós, papá. Adiós, Nancy. Adiós, Dave. Me ha encantado verle. Sí. Yo también os dejo. Esto hay que repetirlo. Ha sido muy constructivo. A ver si comemos algún día. Claro. En la brasería australiana. Muy bien. Me he aficionado a ese sitio. Gracias por venir. Un placer veros. Adiós, Brennan. Me ha encantado verte, Robert. Creo que Brennan ha organizado esto para que volvamos a estar juntos. Si me disculpas, creo que voy a ir a llorar. Qué tonta, ¿no? Adiós. ¡Esto empieza a oler! ¡Vamos, tío! ¡Tocad algo de Stranger! Solo música de Joel de los 80, señor. ¡A este Billy Joel me lo paso por la piedra! ¡Entérate, hijo puta! ¡Solo tocamos las de los 80! ¡Coge al putón de tu mujer y a tomar por culo ya! ¡Joder! ¿Qué pasa aquí? Buen trabajo, soplapollas. Mi pan a tomar por culo y la fiesta a la mierda. Tranquilo, no sabía que ese tío se iba a poner es que así. No lo sabía. ¿Sabes qué? Me cuestas dinero. Así que ni siquiera es una decisión arbitraria.
Apúntate al paro, amigo mío. Derek, ¿podemos hablarlo? No. Mierda. ¿Va todo bien? No, me acaba de despedir. ¿Qué pasa con la música? Se marchan. El cantante se ha vuelto loco. Derek me ha despedido. Ah, no es para tanto. Robert, no lo entiendes. Es el cóctel de Catalina. Hay quien mataría por estar en el puesto que yo ocupo. Sí, papá, es muy importante. Muy bien, tengo una idea. Hay un escenario vacío. Hay una batería, alguien que la domina, hay un micrófono y hay un cantante. Papá, venga. ¿Qué? Eso ya lo dejamos. Ya no hacemos eso. Escucha, escúchame, Dale, mira. Cuando era niño, cuando solo era un chaval, quería convertirme en un dinosaurio. Quería ser un tiranosaurio Rex y lo demás me daba igual. Acortaba los brazos, me paseaba así por el jardín. Perseguía a los gatos de la calle, a los que gruñía y rugía. Todo el mundo me conocía y me temía. Hasta que un día mi padre me dijo, Bobby, tienes 17 años, ya es hora de que dejes de hacer niñerías. Y yo dije, sí, papá, pero lo que en realidad me dijo fue, deja de hacer el puto dinosaurio y busca trabajo. Pero, ¿sabes? Yo me dije a mí mismo, estudiaré medicina, ejerceré durante un tiempo y luego vuelvo a lo mío. Papá, ¿qué habilidad es esa? Pero olvidé cómo se hacía. Eres humano. Nunca podrías ser un dinosaurio. Claro. Lo perdí. ¿Qué? ¿A dónde quieres llegar? Sí. A que no perdáis a vuestro dinosaurio. Sí. Mirad, no soportaba cómo erais antes. No os aguantaba. Pero ahora se hace insoportable veros tan anulados y normales. Podéis hacerme caso o pasar de mí. Prestigio mundial. Eso es lo que tenéis que hacer. ¿Crees que debemos intentarlo? Exactamente. ¿Tú qué dices, Brennan? Estoy muy asustado. Creo que voy a hacer lo más sensato. Voy a ir a la oficina del paro. Voy a pedir trabajo en Nebraska Fry Pollo. Por su excelente estructura empresarial. Y porque ellos te dan las herramientas para gestionarte mejor. Mi padre tiene razón. Este no soy yo. Estoy hecho polvo. Hoy he tenido que levantarme a las 10 de la mañana. Y aunque estoy súper nervioso que te cagas, voy a subir a ese escenario y voy a tocar música maravillosa para este mundo triste. Dale. Este es mi chico. Esta gente se lo va a comer vivo. ¿Qué hace ese ahí arriba? ¡Que alguien saque a ese imbécil del puto escenario! Hola. ¿Qué tal? Me llamo Dale Toback y espero que os vaya la marcha. ¡Demuestra lo que vales, Dale! ¡Barcos y putas! ¡Barcos! ¡Bájate de ahí, capullo! ¡No le abucheen, por favor! Solo, frena. No, totalmente solo. Barcos y putas. Muchos barcos y putas. ¿Qué vas a hacer, Brennan? Quiero tener muchos barcos y putas. ¿Qué has hecho, Robert? Por Dios, Nancy, no soportaba verlo así. No parecía mi hijo. Bueno, yo empiezo con unos compases. Tú entras suave, pero acabas fuerte. Vale. Brennan. Sí. Gracias por subir. Va por ti, dragón. Señores, tenemos una pequeña sorpresa. Mi amigo Brennan. Cuando vivo solo sueño un horizonte falto de palabras. Y en la sombra entre luces todo es negro para mí. Si tú no estás junto a mí aquí, por ti volaré, espera que llegaré. Y putas. Para vivirlo los dos por ti, volaré por cielos y mares hasta tu amor. Barcos y putas. Los ojos por fin contigo viviré. Siguiéndote desde el río. Me encanta
mientras me vuelves tarumba. Upanana. Tengo orgasmos con tu mano. Shashanama. Viviré por ti. Volaré. Por cielos y mares. Hasta tu voz. ¡Lo has conseguido, Bere! La cometa está volando. Brennan, eres el mejor por hermano del mundo. Yo vive por ti. Volaré. Alfombras, unas que hacen juego con las sillas y... He viajado 1000 kilómetros para darte mi simiente. Mi leñador. Oh. ¡Ah! Contigo yo vive por ti. Volaré. Por cielos y mares. Hasta tu voz. ¡El puto cóctel de Isla Catalina! Brennan ha sido sublime. Asombroso. Estamos muy orgullosos de vosotros. Gracias. Increíble. Muchas gracias. Ya me he ganado mi cuota. ¿Sí? Hemos vendido mogollón de helicópteros. ¡Qué bien! Sí. Oye, no se me da bien eso de sincerarme en plan postal, pero, Brennan, ahora cuando te miro, ya no tengo tantas ganas de hostiarte como antes. Gracias, hombre. Bonitas palabras. Pues gracias. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos abrazamos? ¡Ya te gustaría, marico! Lo siento. De acuerdo. Tranquilo, vale. Esto es lo que esperábamos. Así me gusta. ¿Verdad que sí? Es fantástico. Nunca habíamos hecho nada parecido. No, no puedes esperar que sea perfecto. Ha estado bien, me ha gustado. Sí, sí. Una vez estuve bien, a punto, sí. Pero... Hola, Brennan. Denise. Hola. Hola. Robert, mamá, Derek, esta es mi novia, Denise. Oh, hola, ah, encantado. En realidad soy su terapeuta y no estamos saliendo, ni mucho menos. Brennan me dijo que tenía intención de tirarse de cabeza desde un helicóptero a unas aguas infestadas de tiburones y tenía la obligación legal de venir. Entiendo. No quieres parecer muy ansiosa y desde luego es una buena estrategia. Lista. Usted es cómplice, cree que le ayuda, pero no es así. Tú, un buen partido. ¿Qué te ha parecido? Brennan, me has parecido muy valiente. Y lo digo estrictamente en el más puro sentido profesional, clínico y psiquiátrico, sin ningún trasfondo íntimo, sexual, ni de ningún otro tipo que puedas haber inferido. ¿Vas a hacerme llorar? ¿De qué poema lo has sacado? ¿Es de James Joyce? Alice, me gusta acostarme contigo. ¿Ah, sí? Espera, espera. Pero tú estás casada... Se acabó. Es de locos. Hoy soy madre, tengo 2 hijos, un marido, una preciosa casa. No puedo hacer el pendón contigo. No, si nos divertimos. Si sí, estuvo bien, ¿no? Mientras lloró, sí, bien, señor. Me alegro. Pues, suerte. No. ¡Oh, Dios, Dale! ¡Por favor, no me dejes! ¡Oh, Dios mío, una ballena! ¿Dónde?
estaba con el primo de Sil y subíamos en helicóptero al campamento base del Everest donde... Derek. Nos esperaba mi Sherpa. ¿Qué? ¿Recuerdas lo que hablamos? Muy bien. Dale, Brennan, ¿cómo va el negocio del karaoke? Va genial, papá. ¿Sí? Lo llamamos Karaoke Teden. Ah, sí. Tenemos 6 bares, 3 restaurantes y 2 que van a firmar. Vaya. Es todo un boom. Sí, fantástico. En muchos karaokes te dicen, es para todo el mundo, sube y diviértete. Pues no. ¿Vosotros? Si no sabes cantar, que te den. Ese es solo para los buenos. Lo estáis haciendo muy bien. Chicos, tengo una pequeña sorpresa navideña para Dale y Brennan. ¿Queréis verla? Sí. Sí, claro que quiero verla. Pues vamos a verla, venga. No. ¿Huele a galletas? No. Paciencia. No. No será una piñata, ¿verdad? Paciencia. Paciencia. Venga. ¿No será un tigre, papá? ¿Listos? Vale, abrid los ojos. ¡Feliz Navidad! ¡Ay, joder! ¡Ah, papá, es alucinante! ¡Has puesto el barco en el árbol! ¡Cómo mola! ¡Es la dama dorada! ¡Está viva! ¡Es increíble! ¿Cómo la habéis subido? ¡Oh, Robert! ¡Es genial! ¡Gorros de pirata! A ver. ¡Revistas guarras! ¡Papá, menudo detallazo! ¡También ballestas! ¡Por fin habéis entrado en razón y nos regaláis algo guay! Saben que esto es una cagada como una casa, ¿verdad? Sí. Claro, pero a Brennan el gorro de pirata le queda de puta madre. ¡Máscara de Chihuahua! ¡Sí! ¡Da igual que la mía sea de mercadillo! Have you ever been close to tragedy, or been close to folks who have? Have you ever felt the pain so powerful, so heavy you collapse? No, well, I never had enough. Me dice, no, porque el otro día te dejé conducir el coche. Y le digo, o me compras el videojuego, o te rompo los morros. Vaya, pero si son Dale Dovak y su amigo el Petaculos. Tus palabras rebotan y en tu culo explotan, pero voy a machacarte los huevos a patadas, Gardoki. ¡A por ello! Llegar a la pasma. Supongo que esto es lo que se siente cuando llega uno a ser adulto. Oye. ¿Qué? ¿Puedo preguntarte algo? Sí, claro. Cuando viniste a mi casa... Ajá. ¿Tocaste mi batería? No, ¿qué va? En serio, no me enfadaré, solo quiero saberlo. No, ya sé que no te enfadarías, pero en serio, no la toqué. Vale. No la toqué y nunca lo haría. Pues te debo una disculpa por haberte atacado. No me debes nada, no. Pero, ¿por qué no aceptas mis disculpas si no la tocaste? Porque soy un tío guay y no me importa.
Don't you know it went as well as it could? My wife and I parted long after we should. I fooled around, she drank a hair too much. I said some words, she didn't care for my touch. And the little children were brave. We didn't hire lawyers, at least money was saved. They packed up all their clothes and all their toys. I guess girls will be girls and boys will be boys. But then my sweet Charlotte, my four-year-old girl, the apple of my bloodshot eye, my whole world, she asked me, Daddy, tell me who gets the family Bible when blood is split apart. Tell me who gets the family Bible when two grown-ups lose heart. Now tell me. Me compré una baqueta. Bigote. ¿Dónde voy? Bigote. ¿Australia? A comprarme. ¿Tienes mi pasaporte? Son buenas. ¿Cómo? Son buenas. Son buenas las baquetas. Sí, baquetas.